Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy estamos empezando aquí un nuevo espacio dentro de este canal que se llama En el Encuadre. Entonces, ¿ese espacio de qué va? Ese espacio está dedicado a entrevistas, básicamente, y conversaciones, ¿no? Es un compartir, ¿no? Entonces, entrevisto y converso con fotógrafos o colectivos fotográficos que quieren ahí compartir su proyecto. Si tú quieres participar, tengo ahí la convocatoria en mi Instagram, entonces solo entra en mi Instagram ahí y tú vas a ver la info toda ahí, ¿vale? Voy a tener el gusto de hablar con José Vázquez, un fotógrafo de Juan Cayo, así que hemos hablado de fotografía documental, fotografía de concierto, fotografía callejera, fue bien bacán ahí y bueno, vamos a conocerlo un poco, dale, vamos de una. Buenas, yeah, José. Yo antes que nada te agradezco ahí por la acogida, por querer participar, ¿no? Por interés, sí. Te doy la bienvenida acá a este canal, ¿no? Ese humilde canal, el chiquito canal, pero ahí vamos empezando. Muchas gracias, Greg. Encantadísimo de participar, como te mencioné. He estado trabajando varios proyectos en esta cuarentena. Y vi que lo compartió Jorge, un amigo que hace fotografía también. Ajá. Me pareció muy interesante la propuesta de tratar de mostrar lo que vamos haciendo, ¿no? Lo que vamos creando poco a poco. Sí, sí. Y más aún si somos, bueno, en este caso yo que soy natural del centro del Perú, de Huancayo. Buenazo. Y entonces, tú, para empezar así, ¿cómo llega a conectar con la fotografía? ¿Cómo va esa historia para ti, así? A ver, yo el 2011-12 le agarro cierto gusto a la fotografía por un celular que yo tenía, un Nokia 201. ¡Wow! Y desde siempre a mí me ha gustado salir a caminar, como acá, a media hora encuentras campo, es todo rodeado por un valle. Ajá. Hay esa facilidad, ¿no?, de encontrar costumbres, paisajes, animales, cosas muy interesantes que te llamen la atención y puedas retratarlas, no puedas fotografiarlas. Entonces, porque nace el 2011, sí, nace ese gusto, esa pasión por la fotografía en general, ¿no? Ya poco a poco va naciendo ciertos gustos. Me voy inclinando un poco más por la antropología visual, por la etnología. Ajá. Cosas bastante culturales, ¿no? Que llenan bastante esa sensibilidad que hace falta al ser humano. Uh-huh. Buenazo. Ajá. Sí. De ahí ya empiezo lo que es una carrera universitaria. Empiezo una carrera el 2013, cuando acabo el colegio. Yo acabo el colegio el 2012. Wow. Y empiezo una carrera universitaria el 2013. Estudié comunicaciones en una universidad acá privada de Huancayo. Estudié comunicaciones, justo acabé y ya pude conseguir mi licenciatura y todo. Así que todo va bien hasta el momento. Qué bueno, genial. He estado, y también como te dije, he estado en varios lugares, ¿no? Trabajando este tema de la fotografía antropológica. Ajá. En Lambayeque, en la región Lambayeque. He estado en Lima también haciendo fotografía. Estudié también en Lima, me pude especializar en lo que es antropología visual y también wow. lo que es un poco de iluminación. Buenazo, wow. Qué bonito. Sí, estuve, ¿no? Sí, y eso es como que la oportunidad que me dio la capital, ¿no? De poder adquirir nuevos conocimientos respecto a la fotografía en sí. Uh-huh. Wow. Así es. Antropología visual, claro. ¿Y tú podrías explicar así brevemente de qué va la antropología visual para quien no? Claro. Anteriormente, desde los inicios, la antropología nace por el hecho de, o por la necesidad de estudiar al hombre en su entorno, ¿no? Cómo es que se comporta, qué es lo que dice y qué es lo que hace. Uh-huh. Por ello es que nace la antropología. ¿Y cómo podríamos registrar eso? Nace la antropología visual. Muy Entonces, bien. A partir de la fotografía, nosotros podemos recolectar
distintas características que representan a distintas culturas, ¿no? Y a distintas personas. Wow. Anteriormente se le conocía a los dibujantes, a los pintores, como los primeros antropólogos del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque tenían esa facilidad de dibujar al instante, de tener esa rapidez para poder plasmar lo que ven, ¿no? Y ahí por ello nace también la fotografía, para poder fortalecer todo eso. ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué bueno! Así es. Y tú me contabas ahí que tu proyecto se llama Ojos Viejos, ¿no? Así es. Este proyecto nace el 2014, el 2015, uh-huh. por la necesidad de que en el Valle del Mantaro se fortalezca esa cultura visual. Uh-huh. Porque acá, en la región centro, las personas no están muy acostumbradas a digamos, al arte en general, ¿no? Uh-huh. La representación de imágenes hechas por distintas composiciones, por distintas técnicas. Acá solamente se aprecia una foto en familia y ya está, ¿no? Vale. Falta bastante cultura visual. Por eso es que este proyecto nace con ese objetivo, ¿no? De cambiar la cultura visual en el centro del Perú a través de las fotografías. Uh-huh. Y esto constantemente ha ido evolucionando, como te decía. Y ya involucra, actualmente ya involucra otras cosas, ¿no? Como temas culturales, como te había comentado. Distintas representaciones culturales, eventos sociales que involucren a distintos tipos de personas para ver qué tipo de perspectivas tienen ellos respecto a algo, ¿no? Wow. E involucrar a varias cositas en realidad. Si quieres, te voy mostrando mientras te explico. Dale. ¿Algún proyecto? A ver. Todo tuyo. He estado trabajando varios proyectos. En este caso. Como te menciono, el hecho de la cuarentena ha hecho que con el archivo yo esté trabajando un poco más. O sea, tú sabes que la fotografía no es de un año en sí, ¿no? Sino que puedes verla después de 5 años, volverlas a analizar y ver lo que puede transmitir en este entonces, ¿no? Uh-huh. Aprovechando que es el tema de la cuarentena y todo. ¿Ya puedes visualizar la pantalla? Sí, ahora sí. Qué bueno. Ya. A ver. Ya, Greg, como te comentaba, este proyecto Ojos Viejos se representa mucho por temas culturales, temas de identidad, temas en sí de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es que ellos se comportan ante alguna situación? Vale. Y antes, solo cortando acá, ¿y por qué Ojos Viejos? Allá. Bueno. Ojos Viejos nace por, uno, mi falta de visión, que por los ojos, que tengo una enfermedad en los ojos y no puedo ver bien, verás. Vale. Ajá. Y el término viejos, porque una fotografía nunca va a dejar de existir, siempre va a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Va a estar capturada, va a estar ahí presente a través del tiempo, y creo que es lo más viejo que nosotros podemos tener, ¿no? Y, vale. Y eso siempre va a ser un recuerdo, un bonito recuerdo para nosotros, un recuerdo de experiencias, o de buenos momentos. Uh-huh. Ya, vale. A ver, comenzamos. Dale. Este proyecto lo trabajé el 2018 con un anexo de un distrito de allá por Chupaca, que queda acá cerca de Huancayo. Uh-huh. El anexo se llama Antapampa. ¿Ya? Vale. Dentro de este anexo y de varios lugares de Chupaca hay una danza principal o una danza representativa entre ellos que se llama el Aukish. ¿Ya? Esta danza se representa porque lo bailan jóvenes que vienen de distintos lugares del Perú para poder danzar justamente ese día. Y ese día es muy importante porque es el 25 de diciembre de todos los años. Wow. O sea, ellos dejan a la familia para poder danzar. Uh-huh. O danzar con la familia, ¿no? Hay muchos que danzan con la familia en sí. Bueno, te comento más o menos, esa es la vestimenta. Usan un gorro en punta, usan una sonaja. Uh-huh. Si quieres, podría agrandar ahí las imágenes.
Podemos ver mejor. Ya. ¿Ahí la ves? Todavía. ¿Ahí está bien? No ha agrandado nada, ¿no? Ahí. Ah, no, ¿ahí no está bien? La imagen, ¿tú agrandó ahí? Ya, Greg, ¿no? ¿Te sigo comentando? Dale, dale. Ya. Este es un niño de aproximadamente 9 años que bailan. Esta danza ya se baila hace años, hace muchos años, en realidad. Es una danza que ha trascendido a través del tiempo increíblemente, ¿no? De generación a generación, de generación a generación, y se sigue bailando ya muchísimos años, porque esta es como que reciben el año nuevo y despiden el viejo, ¿no? Hacen una celebración. En esta foto puedes observar que están subiendo al cerro. Se está cogiendo una caja de cerveza y abajo se representan porque usan una bandera del Perú en la espalda. Y en ese momento estaban subiendo al cerro para poder hacer un pago a la tierra. Ajá. Podemos observar ahí que uno de los integrantes de la danza sube con su hijito y cargado una caja de cerveza. Me pareció muy interesante por eso. Como te comentaba, esa es la vestimenta en sí. Sí, de los personajes. Este es un niño. Te estaba contando de cómo suben al cerro ellos para poder hacer el pago a la tierra y poder empezar con este nuevo año, ¿no? Lleno de esperanzas, lleno de nuevas cosas, ganado, nuevas cosechas, todo enfocado a la tierra, ¿no? Son muy costumbristas con ello. Ajá. Esta es la máscara. Ellos usan máscaras de ancianos, para poder danzar, ¿no? Es una danza de anciano. Aukish en quechua significa anciano, abuelo. Wow. Pero también le dan otras interpretaciones, como una persona que sabe bastante, una persona que nos puede enseñar, un maestro, un guía. Vale. Este es el mismo niño. Atrás está la chala que recolectan. Es algo tradicional del pueblo. ¿Qué hacen con esa chala? Sirve para alimento al ganado o para que hagan fuego, ¿no? Para la leña. Vale. Está entrando a su casa. Este es, el pequeño y está vestido, listo para subir al cerro. El joven de atrás estaba ya también vistiéndose. Esta es su casa del pequeño. Estaba ahí ya listo para poder subir al cerro, como te comento. Esto ya es arriba. Esto ya es en el cerro. Es interesante porque cada agrupación, cada grupo de danzantes, ajá, tiene un cerro para ellos. O sea, cada grupo sube a un cerro a la misma hora para poder bajar bailando. Después de todo este pago, después de todo este proceso, ellos van a comenzar a bailar. Justo ahí ya se estaban preparando para que empiecen ya a bajar. Ya habían hecho el pago a la tierra. Esto es antes de que, cuando ellos bajan, van a tener un concurso. Ajá. Y un poco antes, ellos lo que hacen es practicar, ¿no? Practican un poco para poder bailar con todas las ganas del mundo, pues. Vale. Esto es en el concurso. Es una foto de atrás. Si ves adelante, están bailando. Ya empezó el concurso. Están con su banda también. Ajá. Y acá está... Acá atrás está otra agrupación esperando su turno para poder participar. Genial. ¿Y hay más fotógrafos o en esa zona solo tú así que hacías esas fotos? No. Hay varios fotógrafos. Acá en Huancayo hay fotógrafos conceptuales, hay fotógrafos documentalistas. Hay muchos. Hay varios fotógrafos, pero que tal vez no están muy activos en las redes sociales, tal vez, ¿no? Ajá. Tal vez están muy metidos en sus proyectos. Y, ¡qué loco! ¡Wow! Y esperan su momento para poder plasmarlos, para poder presentarlas, ¿no? Ajá. Porque en Perú tiene mucha esa centralización en Lima, ¿no? Y... Exacto. Una de las cosas son esas, ¿no? Que la centralización es enorme en el Perú. Todos acá piensan que, fotografía, me voy a Lima a estudiar fotografía. Claro. En realidad puedes aprender fotografía desde tu casa y practicarlo en tu entorno. Así ajá, nada más. Ajá. Y genial.
lo que nosotros buscamos con esto, con Ojos Viejos, también es eso, ¿no? La descentralización. Que la gente sepa que en el Valle del Mantaro, en Huancayo, en Ayacucho, en Huancavelica, hay fotógrafos y están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Exactamente, wow, claro. No solo es Cusco, como también en Cusco hay infinidad de fotógrafos muy, muy buenos. Porque tú sabes que Cusco es la maravilla del, una de las maravillas del mundo, y aquí no le gustaría estar ahí. Esta foto es arriba, en el cerro, se están ya alistando para bajar. Me resulta muy interesante porque la luz se dispersaba por las nubes que hay ahí, y estaba a punto de llover. Buenazo. Y el gorro le tapaba toda la cara, ¿no? Entonces lo que hice es meterle bastante contraste a la foto para que intensifique o se vea más la vestimenta, ¿no? Uh-huh. Que es lo que en realidad primoriza, porque ellos, algo muy representante de esta danza es que no pueden mostrar la cara en ningún momento. La tradición. La tradición es no sacarse la máscara para ningún momento, ni para tomar cerveza. Está totalmente prohibido. Exacto. Wow. Este es el pago a la tierra, chequéalo. Es donde ponen todas sus máscaras y todas las cositas que traen para la tierra. Traen papas, traen frutas. Coca. Hay coca, hay trago, muchas, muchas cosas, ¿no? Es hasta adentro, porque eso ya está tapado ya. Ya han hecho todo el pago y ahí comienzan a bajar ya, ¿no? Esa es una parte del proyecto de Aukish que quería comentarte, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Algo muy parecido hice en Incahuasi también. Incahuasi es una zona ubicada en Lambayeque, es un distrito de Lambayeque. Uh-huh. Enfocándome a esa idea, como que a esa rama de, a esa idea de lo cultural, ¿no? De la representación de algo. Vale. ¿Cómo que lo hacen, ¿no? ¿Cómo es todo el proceso? Porque en realidad es muy interesante el tema de las vestimentas, cómo es que ellos se ven, cómo es esa pasión que tú tienes para poder hacer algo, ¿no? Ajá, y sigue, ¿no? Repitiendo ahí por cuántos... Y sigue repitiendo a través de los años, porque esa vestimenta es súper antigua, ¿no? Ajá. Y eso es interesante. ¿Tú tienes más o menos idea de cuánto tiempo, sí? ¿Sigue esa tradición? Porque esa tradición sigue años y años y años que no tienen un año estable de cuándo empezó ni cuándo va a acabar, ¿no? Ajá. Entonces es como que la generación va, la generación sigue y sigue y sigue y sigue, y esto nunca va a parar. Vale. Eso es lo chévere. A ver, te comento otros proyectos que van relacionados con este proyecto en general, que es Ojos Viejos. Dale. Este proyecto también se relaciona mucho con la música, con el arte. Ajá. Porque Ojos Viejos pertenece como a una comunidad de artistas independientes locales de la ciudad de Huancayo. Tratamos de impulsar distintas actividades que vienen realizando otras organizaciones, pero que están relacionadas con el arte en sí, ¿no? La música, por ejemplo, que es una de mis grandes, no pasiones, pero de mis grandes gustos, ¿no? La música me gusta mucho. Y hacer fotografía de lo que sucede en un concierto, de lo que sucede en una tocada, es súper interesante. Es demasiado locazo. Y más aún, si es un concierto underground huancaíno, donde vienen bandas y donde están bandas locales que hacen punk, hacen rock, hacen reggae. Y la gente la vive, ¿me entiendes? Ahorita te muestro más o menos he trabajado ese proyecto de... Se llama El Baile de la Vida. Ese proyecto se llama El Baile de la Vida. Genial. Sí, justo he visto algunas en Facebook y me pareció genial el concierto. Sí. Acá está. Ahí está. Wow. Esta es una foto, ya no recuerdo de qué tocada fue, no recuerdo. Uh-huh. Ha pasado bastante tiempo ya, porque también con esto de la cuarentena se han dejado de hacer este tipo de eventos. Claro. No se puede hacer ninguno. Lo que me gusta en esto, te comento un poco de la técnica.
Sí, por favor. Ya. Estas fotografías, para hacerlas, yo lo que hago es darle un tiempo de 5 segundos aproximado o de 2 segundos aproximadamente a la velocidad de obturación. Claro. El diafragma ponerlo en 5.6 para que me abarque todo el campo. Ajá. Y el ISO meterle a 100 para que no me bote tanto ruido. Ah, ya. Ya, por eso es que los detallitos son muy importantes. Sí, pues. Y lo complemento con un flash. Vale. Pero que no está conectado con ningún radio, sino que es manual. ¿Tú sabes que los flashes cuentan con un botón donde presionas y revienta, ¿verdad? Vale, sí. Ya. Entonces lo que yo hago es en esos 2 segundos de la velocidad de obturación, reventar el flash a 1 sobre 32, a 1 sobre 64, para que me pueda captar la mayor cantidad de acciones posibles en el entorno. Por eso tú ves acá, mira, si te das cuenta, cada parte de las fotografías que te voy a ir mostrando son una fotografía. Uh-huh. Eso es lo más interesante, ¿no? Hay manos y hay mucho, mucho contacto, ¿no? Para esto también utilizo un 8 milímetros ojo de pez. Para poder abarcar. Yo ahí estoy aproximadamente, estoy cerquísima, estoy en el mismo juego, o sea, yo estoy ahí con ellos, ¿no? Esa es la idea. Y eso es también como que me vacila bastante, me gusta mucho, ¿no? Meterme ahí, estar ahí. Ha habido veces en los que se me cayó, a veces la cámara y la rompí. Uf. He perdido celulares. Wow. Muchas cosas pasan en esto, pero no hay nada más satisfactorio que ver el resultado, ¿no? Ajá, geniales. Y por ejemplo, esta acción me parece súper, súper alucinante, ¿no? Como el tipo está tan cansado, pero a la vez quiere seguir, quiere desfogarse, y el de atrás sigue también. Y ellos, es increíble porque no saben lo que pasó, no saben quién botó el flash, no saben nada. Esto es una tocada en el concierto de una banda de metal, Yana Raimi. Wow. Es una banda con la que trabajo acá en Huancayo, la que colaboramos mutuamente. Uh-huh. Esto fue en Cayoma. Si te das cuenta, ¿has ido a Cayoma alguna vez? En el centro de Lima. Esto es justo cuando la banda ya acababa de tocar. Fue uno, lo abrazó, le invitó una chela. Buenaza. Parte del baile de la vida. Mira, esta de acá. Ajá. También es súper interesante. Mira, esta es una foto así. Me gusta mucho de ella. Sí. Esas luces todas, ¿por qué? Estos gestos. Estas luces, los espacios con los que trabajamos nosotros para las tocadas son bien, bien pequeñas. Bien pequeñas y la iluminación es bien pobre. Ajá. La iluminación que se tiene solamente está en el escenario, nada más. O en el techo un par de luces, solo eso. Lo que trato es, al momento de capturar, porque sé que cuando yo reviento el flash, sí o sí, cuando revientas el flash, sí o sí va a captar la imagen. Eso es lo más chévere, ¿no? Porque cuando tú ya captas, puedes mover entonces durante esos 2 segundos, si reventaste el flash al segundo, tienes 1 segundo más para poder hacer un efecto. Y ese efecto es cuando muevo la cámara para un lado, ¿no? Por eso es que estas luces se forman así. Y eso es lo que también es parte, ¿no? Como que apoya esto, le da más intensidad, como que más rapidez. Sí, le sí, da sí. Cierto movimiento. Sí, esto sí, también, era lo paso. Es cerquísimo, acá también, si te das cuenta, y mira los gestos. Qué buena, ¿no? La gente feliz ahí. Feliz, feliz, totalmente feliz. Bueno. Eso es lo bonito de la música, que une bastante. Y no solo la música, ¿no? En realidad, el arte en sí, el arte es algo fundamental para todos, creo, porque te hace mucho más sensible, como te estaba comentando. Sí, esto también es
Uf. Ah, wow. Realmente, el espacio es chiquito, ¿no? Mira. Mira sus uñas. Wow. Rancio. Buenazo. Acá está el flash, ¿ves? Se salió un poco. Ajá, ajá. Cuenta, ¿ves? Ese buenazo. Es donde revienta ahí. Y trato de que el flash esté ciertamente en algunos puntos estratégicos para poder captar lo que identifica o lo que representa el personaje. Por ejemplo, tú tienes que estar atento, pues en todo momento la fotografía es estar atento, en todo momento no perder nada de vista. Uh-huh. Lo que yo hice fue ver las manos, ¿no? Ya son tan pintadas. Eso le llama la sí. atención absolutamente uh-huh. a todos. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo hace? Esto también wow. es una chica que se pintó la boca como el guasón. Eso fue una tocada punk, donde no había ninguna luz. Ahí por eso es que no ves ninguna ráfaga a los costados, nada. Uh-huh. Pero ves la sombra que le hace el flash, ¿no? Sí, eso sí, también sí. me gusta bastante. Como uh-huh. que le da volumen al personaje en sí, como algo que lo rodea, ¿no? Uh-huh. Algo así, algo intenso. Esta es una banda con la que trabajo, me gustó mucho, porque todos están como que es un momento de banda, ¿no? Se olvidan uh-huh. del mundo y es la banda en sí. El más baterista, íntimo, el baterista está hablando con el guitarrista y el vocalista, uh-huh. mientras que el bajista está escuchando atentamente. Uh-huh. Y este es el Fondo Ataque Huanca, ¿no? Que es un colectivo acá en Huancayo que promueve la música local. Vale. ¿Sí? Esta también. Esto ya ha ido variando a través de los años. Estas fotos se han venido realizando desde el 2018 hasta la actualidad. Wow. En distintos lugares de Huancayo, ¿no? Y se ha tomado un par de fotografías de Lima, pues que a mí me llaman la atención y me gustan bastante, ¿no? Esta. Es el gesto. Es... Uh-huh. Todo espontáneo ahí, tío. De atrás, míralo acá atrás, feliz. Felizazo. Todo el mundo ahí está en lo suyo. Wow. Y siempre, habla y esto mío. Es lo que nunca falta en los pogos y a veces es muy difícil de captar los golpes. Ajá. Mira. Wow. Pero que a propósito. No, esto es durante el baile, durante baile. El pogo. Por eso se llama el baile de la vida. Al final todos van a estar felices, alegres, abrazándose. Ese es el baile de la vida. No importa dónde están, no importa qué están haciendo, están con las personas que les llama la atención un mismo gusto. Y al final van a salir borrachos, pero felices. ¡Qué loco! Golpeados, pero felices. Mira esos gestos. Hácese. Felices, acá también felices. Felicidad absoluta. Eso es lo que transmite el baile de la vida. Esta. Buenazo. Justo, este es en un local donde hacen 15 años, baby showers y toda la nota. Aso. Habían dejado los globos pegados, ¿no? Este es un wow. local en el que trabajo. Uh-huh. Wow, buenazo. Este es un proyecto que recién estoy empezando, que va de la mano con el baile de la vida y a la misma vez con la comunidad de Ataque Huanca, que son los músicos en sí, los músicos locales que hacen esto o que hacen la música porque les gusta, no porque ganan dinero, porque se van a hacer famosos. Uh-huh. Simplemente porque a él le gusta tocar el bajo, él está ahí. Tú y le toca el bajo, él va a estar ahí, ¿no? Porque la música para él es todo. Para este caso, en vez de una ráfaga, en vez de explotar una vez nada más el flash, ahí lo exploté ya casi 3 veces, ¿no? Ah, wow. Por eso es que hay 3 capturas. 1, 2 y 3. Sí, wow, qué buena. Y los gestos también ayudan bastante. Los gestos son muy importantes. Sí, genial. Y las luces que te digo. Los movimientos. Uh-huh. Brutal. Buenísimo. Igual acá. Este es un poco del baile de la vida. Qué bueno. Esto es en el 2017.
pasando 2018. Son de las primeras fotos de este proyecto, ¿no? De las primeras. Donde aún no existía, si te das cuenta, no existe esa técnica aún. Ajá, ¿verdad? Tú no habías aprendido. Ahí es solamente el flash interno de la cámara, ¿no? Solo el flash interno de la cámara. Genial. Ese es parte del baile de la vida que he venido trabajando ya desde el 2017. Como te decía, con este colectivo que te estaba contando, que es Ataque Huanca. Vale, Ataque Huanca. Exacto. Genial. ¿Y tú tienes más proyectos que compartir? Sí, ahora sí. Ya. Quería compartirte esta serie, perdón. Ahora te comparto. Voy a agrandarlo para poder verlo mejor. Y ahora sí. Quería compartirte esta serie. Esta serie fue realizada en mi ciudad natal de Huancayo. Wow. Un lugar urbanísticamente bien desequilibrado, bien disperso por el hecho de que no hay tampoco como que esas ganas de tener, o ver cómo te explico, digamos, o ya mejor, la gente llegó a Huancayo y puso su casa donde sea. Ajá. El plan urbanístico en Huancayo es pésimo. Sin organización ninguna. Las casas no tienen un límite para poder construir sus casas, o sea, los pisos no tienen un límite. Vale. Pueden construir los pisos que quieran. Y eso también es interesante, ¿no? Se ve muy desordenado, pero eso hace que la luz sea muy interesante. Ajá. Porque hay entradas de luz en todas las esquinas, en todas las calles, además que son pequeñas, las calles. Ajá. Solamente entran dos autos, uno que va y uno que vuelve. Vale. Este es en una calle principal en la ciudad de Huancayo. O sea, básicamente lo que te motivó a hacer esa serie fue ese juego de luces y sombras, ¿sí? Exacto, ese juego de luces y sombras que te da esta ciudad, ¿no? Por genial. El hecho de que las casas están aquí, allá, un piso es de 5, otro piso es de 2. Hay letreros, hay muchas formas, ¿no? Y eso me motivó mucho a poder trabajar esto. Me resultó muy interesante y sacarle el provecho a todo. Esta también es una de las calles principales. Son torres pequeñas que están construidas al lado. Este de acá es un banco. Acá atrás, por ejemplo, esta luz también es interesante que le da al policía, a los dos policías, en el hombro y en la espalda, ¿no? Ajá. Entra esa luz y no puede tapar absolutamente todo, ¿no? Porque hay luz en esa parte. Había una entrada pequeña nada más ahí. Esto me resulta muy interesante porque es como que si hubiera una capa encima de eso, no parece un edificio, que una capa que puede pasar la luz. Ajá. Wow. Ahí ya estamos de lleno a callejera, ¿no? Claro. Ahí dándole de callejero gracias a los consejos de Arturo Cañedo. Ah, ¿tú conoces a Arturo? Sí. Genial. Tuve la oportunidad de salir un par de veces con él a fotografiar. Ajá. Es un gran maestro. Sí, buenazo. Porque te da unos consejos que realmente valen la pena del momento decisivo, ¿no? Wow, pues ya queda la invitación aquí, si Arturo está viendo, que ya está invitado ahí a tener unas fotos locas, claro. Y seguimos con eso, ¿no? Con esa temática de sacarle el mayor provecho. Ah, mire. De las sombras. Por ejemplo, solamente las sombras son hasta la mitad de la calle en sí, ¿no? Ajá. Al otro lado ya llega la luz. Eso es lo interesante. Qué loco. Como acá, ¿ves? Aprovecha, este es un colegio emblemático de la ciudad que se llama Nuestra Señora del Rosario. Vale. Justo pasaba una señora,
Rosario, una señora, ¿no? Vamos acomodando poco a poco la idea, ¿no? Wow. Una persona sola. Uh-huh. El transporte. Y en sí, más o menos, tratando de eso, ¿no? De aprovechar la calle. Sí, sí. Conociendo la calle y aprendiendo un poco más de la gente en sí. Y aparte eso, que, o sea, las sombras ahí te cuentan una historia de la propia ciudad, ¿no? Como tú mismo has dicho, sí. Claro, también. Qué también. Loco. Uh-huh. Esa es la perspectiva que cada uno ya tiene de, sí, de lo que ve, de lo que está ahí, ¿no? Uh-huh. Y nada. Esta es una de la bueno, esta es la última serie que puedo compartirte. Y tiene un nombre esa serie, creo, ¿no? Sí, se llama Luces y Sombras en el Mantaro. Vale. Así y es. Y genial. Yo quería compartir acá unas tres fotos que he visto en tu Facebook. Ya. Una de ellas tú ya has pasado ahí, pero en blanco y negro. Ya está, eso puede ser, te quería preguntar eso también, así. ¿Cuál? Ahorita, ¿no puedes... ahorita voy a compartir. Ya. Primero quería empezar por esa acá. Ah, ya. Esa y esa, ¿no? Es esa y esa, ¿no? A ver. ¿Cuál es la historia de esa foto? Ya. Él es este... Pedro Martí Corena, uh-huh. Es como un chamán, vale, ya que, uh-huh, que tiene un cierto contacto con la Pachamama, con la tierra, uh-huh, y ese espacio es netamente de él, ¿no? Es el espacio donde él se siente bien, se llama el Gualihuasi. Es un espacio donde él ha aclimatado todas las características que tal vez a él lo representen. Acá a él se le conoce como el Ayahuanca. Él se hace llamar el Ayahuanca. No es chamán, no es brujo, no es nada, es Ayahuanca. Ese es el término correcto para este personaje. Uh-huh. Él hace pagos a la tierra, está muy conectado con el espiritismo, con todo ese tema místico, ¿no? Con todo ese tema de la cosmovisión andina también es... Uh-huh. Está metido en eso. Ajá. Y ahora a él lo que le gusta hacer es coleccionar muñecas. A la madre mía. Exacto. Ese es el Gualihuasi y él ha adornado toda esa pared con todas las muñecas que él ha encontrado durante todo su estadía en este planeta, ¿no? Wow, es fuertísimo, ¿no? Pero yo digo que es de este planeta porque él, yo no creo que, no creo que él sea de este planeta, él es de otro planeta. Y durante todo este tiempo él ha estado reuniendo, ¿no? Este tipo de muñecos, muñecas, y las ha estado colgando en su pared como un tipo de sonografía. Y qué loco. Supongo que también le ayudará con su estabilidad como espíritu, como ser, ¿no? Como alguien que realmente cree en la vida, en la vida, ¿no? En la cosmovisión andina que representa eso. Sí. La Pachamama, los cerros, el agua, el cielo, la vida en sí. Vale. Genial, gracias. Sí. La otra foto. Entonces, esa foto es la misma que tú has pasado en blanco y negro. Exacto, exacto. Ya esto fue, los inicios de este proyecto fueron en a color. Después ya fue cambiando por el tema de las sombras intensas que se veían en la ciudad. Que a mí ya, me encantó, así, claro. Se ha ido orientado, claro, esos colores también son... Y como te digo, ¿no? Tratar de ver las fotos que tenemos en el archivo y poder redireccionarlas hacia algo, ¿no? Claro. Enfocarlas a algo que tal vez te llame más la atención. Uh-huh. Y nada, Gregnol, darte... esa foto. Y esa, buenazo. Esa es de la foto que te comentaba en Incahuasi. Ajá. Uh-huh. En Lambayeque. Es uno de los lugares más olvidados en el país. Hay mucha pobreza. Ese es un distrito... ese es un caserío del distrito de Incahuasi que se llama Lanchipampa.
Ya. Ahí también en ese distrito hablan quechua, son bilingües, hablan quechua y español desde pequeños hasta los más ancianos. Ya en realidad ya dejaron de hablar, bueno, no hablan tanto el español, ¿no? Pero desde niños actualmente ya se les está inculcando el idioma del español, porque en su casa ellos hablan el quechua en sí, ¿no? Porque es su lengua materna. Ahí aproveché el momento, era lo más alto que podía estar. Si ves, el cerro está al pie de lo que están jugando fútbol los muchachos. Ajá. Y los niños jugando ahí al frente. Un momento, el no. momento decisivo. Uh-huh. Muy bonito ese juego. Sí, no grandes canso. Recuerdos. Eso fue el 2019. Wow. Sí, Greg. A ver, ¿cómo dejo de compartir? Ya. Listo. Pues... genial. Muchas gracias, José. No, Gregnol. Por compartir su arte ahí. Ni siempre es fácil, ¿no? De compartir la propia arte, pero... Es necesario, creo yo. Sí, es necesario. Pues, si tú no muestras lo que estás haciendo, si tú no tienes una plataforma, un espacio donde está tu trabajo en sí... no vas a poder crecer, ¿no? Y en este, digamos, en este contexto fotográfico donde están todos los fotógrafos, etcétera, necesitan ver tu trabajo. De alguna forma tienes que estar ahí presente. Sí. Y a veces una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Tal vez tú ves mis fotos y dices, wow, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué pensará? Y ahora sí, estamos comenzando y trato de hacer esto por el hecho de que en algún momento ya nos vamos a ir. Nadie sí, es eterno en esta vida. Ajá. Y si no dejamos algo que trascienda, algo bonito, por las puras estuvimos aquí. Sí, pues. Y nada, felicitarte a ti por esta nueva plataforma. Gracias de nuevo por... Uf. Confiar en mi trabajo por haberme dado esta oportunidad de poder mostrar lo que hago. Genial, con gusto, ¿no? Y a seguir dándole, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, hay que llenarnos de absolutamente todo, poemas, música, nuevas lecturas, fotografías. Ajá. He visto tus fotos y son increíbles también. Gracias. Genial. Y de nuevo, Gregnol, muchísimas gracias por... A usted. Por esto. Gracias, nada. José. Y nos vemos ahí. Y dale. Ya, Gregnol. Hasta cuídate, la hermano. Cuídate. Ya nos estamos viendo. Chao, Pablo. Chao.